investigación se centra en analizar la ética de las instituciones que nos gobiernan, así como los abusos de poder permitidos por la legalidad establecida. He trabajado con diferentes instituciones, bueno, analizando diferentes instituciones, como puede ser la escuela, la banca, la policía, las leyes migratorias y en este caso, pues la cárcel. El régimen FIES, que significa ficheros de internos de especial seguimiento, es un régimen de vida que aplican a los presos clasificados como inadaptados, conflictivos o peligrosos, que se estableció en 1991 y que lo que hace es aplicar medidas de aislamiento y incomunicación total a estos presos, ¿no? Y que especialistas clínicos las medidas del reglamento pues las clasifican de tortura blanca, que viene a ser tortura psicológica. El régimen FIES tiene diferentes categorías y el FIES 1, que es el más fuerte, es donde están los presos inadaptados, ¿no? Que casualmente pues son o los presos políticos o presos politizados. Politizados en el sentido pues que conocen bien las leyes y que tienen un espíritu de lucha para reclamar sus derechos, ¿no? Un ejemplo de que ha estado mucho tiempo en FIES 1, que en teoría es un preso inadaptado extremadamente peligroso, así es como lo clasificaban, es Amadeu Casellas, que es un militante anarquista que ha colaborado en el proyecto y que ha pasado 25 o 26 años en la cárcel, muchos de ellos en régimen FIES, ¿no? Amadeu lo consideraban extremadamente peligroso porque Amadeu se sabía muy bien las leyes, entonces siempre que veía vulneraciones de derechos a sus compañeros en la cárcel, pues Amadeu los ayudaba a hacer las denuncias, a gestionar todo eso, ¿no? Y entonces ya directamente lo clasificaban de extremadamente peligroso y estuvo 2 años en aislamiento solo en una celda, ¿no? Por ejemplo, entró en la cárcel porque Amadeu robaba a los ricos para dárselo a los pobres, robaba a los bancos y se lo daba a gente de su pueblo que necesitaba el dinero, ¿no? Eso era después, cuando murió Franco, que la situación era como bien dura para mucha gente. Y sí, lo tildaban del Robin Hood de la banca. Las medidas del régimen FIES, que son varias, ¿no? Pero entre ellas, por ejemplo, pues eso, 23 horas de celda sin ver a nadie y solo 1 hora de patio cada día, que eso ya te hace perder bastante el contraste con la realidad, porque es una monotonía estimular muy, muy dura. Esta es una de las medidas. La otra medida es que cuando vienen los carceleros te tienes que poner firmes y al fondo de la celda, y muchas veces desnudos integrales cuando entras y sales de la celda para ir al patio, que tampoco tiene mucho sentido, porque si tú estás en aislamiento total, no tienes contacto con nadie, sales al patio solo, el reglamento dice que cada hora los carceleros tienen que entrar a revisar la celda. Eso es, tú estás durmiendo y cada hora que te vengan con la linterna en la cara, ¿no? Que es un poco la misma lógica que antes. ¿Cómo es que eso se está aplicando si están en aislamiento total con 2 puertas de superseguridad en la celda? Los especialistas clínicos también dicen pues eso, ¿no? Que ya solo estar 23 horas en la celda cada día, ya, esto es una cuestión física, pero cuando esta gente sale a la calle ha perdido la visión a larga distancia, porque te pasas mucho tiempo pues solo viendo a 2 metros de distancia, ¿no? El proyecto en cuestión es una aplicación legal desplazada, la número 3, y que se titula FIES, ¿no? Aplicación legal desplazada es una lógica de trabajo que yo utilizo, que es coger una ley y aplicarla a la inversa. En este caso, a los responsables de que el régimen FIES esté vigente, ¿no? Y la he aplicado de manera muy metafórica, evidentemente, porque estamos hablando de tortura. Lo que he hecho concretamente es ponerme en contacto con todos los presos FIES que he podido de las diferentes prisiones españolas. Entonces les invité a mandarme un poema, un dibujo, una pequeña narración a modo de hoja de reclamación, donde contarán su situación para que eso traspasara los muros, ¿no? Porque un poco lo que pasa con este régimen es que como las medidas son de aislamiento y incomunicación total, todo lo que pasa ahí dentro no puede salir a la calle. Otra medida es que tienen toda la correspondencia controlada dentro de las cartas que sacan a la calle, ¿no? Con todo este material yo lo que estoy haciendo es cada día
le estoy mandando al responsable político que legalizó el régimen FIES del año pasado, ya que se había declarado nulo el régimen FIES, pero el año pasado volvieron a legalizar, pues cada día le estoy mandando a su casa de descanso una carta o un poema o un dibujo de forma anónima, ¿no? Luego, hablando con los presos, con expresos FIES, todos están de acuerdo en una idea, ¿no? Que la tortura física, o sea, que la tortura psicológica es mucho más fuerte que la tortura física, porque la tortura física te puede doler mucho, pero tú al cabo de tres semanas, un mes, dos meses, el dolor se te ha ido, ¿no? Pero la tortura psicológica, pues los daños son muchas veces irreparables. Otra fase de la aplicación legal desplazada, también de forma muy metafórica, fue mandarles a los responsables de justicia y de política nacional de los medios oficiales de España un sobre invitándolos a una rueda de prensa, y en el sobre también contenía testimonios de los presos, ¿no? Para que viesen el material y de lo que estábamos hablando, que al final es tortura institucional. Muchos de ellos confirmaron su asistencia, pero el día de la rueda de prensa no asistieron, ¿no? Hubiesen podido hacerlo, aunque fuese después del día de la rueda de prensa, cosa que no ha pasado, ¿no? El único diario así que lo ha sacado ha sido El Qué, Diagonal y La Directa, y bastantes medios de contrainformación, ¿no? Pero los medios oficiales no han asumido la responsabilidad, yo creo, de comunicar eso. ¿Los medios tipo Televisión Española, Telecinco? O sea, sí, también El País, ABC, El Mundo. Uh-huh. Estos son lo que yo considero los medios oficiales, porque reproducen el discurso oficial, como estamos viendo, ¿no? No, yo creo que no hay conciencia colectiva de la situación que viven los presos FIES. De hecho, creo que la gente ni sabe que existe el régimen FIES, la mayoría de la población, digo, ¿no? Bueno, yo haciendo este proyecto me encuentro, ¿no?, que le cuento a la gente, no, porque es un proyecto sobre la tortura institucional, y la gente te dicen, eso no pasa en España, eso pasa en Guantánamo. Y Amadeo en la rueda de prensa dijo, mira, las prisiones de España no tienen nada que envidiar a Guantánamo, ¿no?, en cuanto a la tortura que se aplica. A ver, mucho del material que he recibido me lo han pasado los propios familiares de los presos, porque los presos pues no tenían medidas para sacar el material, han contactado a sus familiares y le han dicho, pues mira, que el documento que tenemos o lo que yo te he mandado con anterioridad, mándaselo a esta chica, ¿no? Y entonces sí que estaba hablando con varios de los familiares. Cada uno se centraba en su caso concreto, pero en general la idea general es que ellos también están pagando condena, ¿no? Porque los FIES, otra medida que aplican es la dispersión. Si tú eres de Cataluña, te van a llevar a Málaga o Herrera de la Mancha. Entonces, si eres de familia pobre, que es lo que suele pasar con la gente que está en la cárcel, es un calvario para ti. No tienes recursos económicos para poder ir a visitar a tu familiar, a tu padre, a tu esposo, a tu hijo. También con las macrocárceles, que es el sistema que ahora se estila en España, que son cárceles súper grandes y como bien afuera de las ciudades, muchas veces no hay ni transporte público para llegar ahí. Este proyecto, así como reflexión final, es un poco lo que a mí me ha pasado a nivel personal, es que me ha cambiado profundamente la visión que yo tenía de España antes de empezar el proyecto. La idea de Estado de Derecho, de la cual no estamos orgullosos en teoría los españoles, pues ya desconfiaba de ello anteriormente, ¿no? Pero ahora, después de conocer todos los abusos de poder, la impunidad total con lo que eso se hace, pues lo que me ha pasado es pues eso, ¿no? Que estamos como mucho más atrasados de lo que creo que la mayoría de la población tiene conciencia, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con la herencia del franquismo, que no se ha solucionado, que se ha tapado, que ha sido un parche, que la transición no ha sido de base. Eso es lo que yo pienso y lo que me estoy dando cuenta. Y el FIES tiene mucho que ver con eso también. O sea que tenemos mucho trabajo que hacer. Eso es la reflexión final.